estamos contaminados, ya no pueden tomar nuestros comunales esta agua. Si usted, ahorita no tendrá, pero con el tiempo puede tener efectos, no sé, devastadores puede tener, es un poco, a veces, a nosotros también nos preocupa y los culpables vamos a ser los dirigentes. Este medio olor, este fermentado era, no me convenía porque... ¿Y si el agua chile de aquí salió insulado? Debe ser. ¿Y si no te arriba, bueno, pues? ¿Y cómo era el, dónde tenía el pozo? Aquí sí, nomás es, cerquito. Esa amarilla nylon se está sacando ahí. Los lixiviados, ¿no? No, sí, el agua que venía, la agua lluvia. Lixiviado más otro lado, nos abusaba, no es que no, pero... Ahora le dije, el ingeniero mucho con tu agua sucia, me abusaba, no se le digo. ¿Y cuando usted va al relleno, qué materiales recogen? Por eso, ese nylon, sí, ese desechable, ese plástico, ese nylon, ¿Botellas se recoge? Lo que vemos en el fondo es el nevado Huayna Potosí, la cordillera real. Los glaciales, el deshielo de esos glaciales es el agua que recarga el acuífero de Curacurani. Justo en el área de recarga de ese acuífero Curacurani, tenemos el botadero municipal de Villingenio. Y lo que ahora se está haciendo con la perforación es tratar de identificar si es que los lixiviados generados en el relleno sanitario están penetrando al acuífero, mezclándose con el agua limpia que viene de la cordillera del desile glacial y mezclándose, contaminándose y bajando hacia la ciudad del Alto, donde están los pozos que dan agua potable a la ciudad del Alto. Realizando la tesis de maestría en el relleno sanitario de Villaingenio, cuyo tema de investigación es delimitación de la pluma de contaminación de agua subterránea causada por los lixiviados del relleno sanitario de Villaingenio, ciudad del Alto La Paz. Taris pasus kukunai, warmisitai. Munas kechai, tutap unchai mas kakunai. Taris pasus kukunai, warmisitai. Agrai kulai, nyakarin bidai. Songo kulai. Si pasita, agrai kulai, nyakarim bidai. Songo kulai, si pasita. Amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir.
triste vivir pudo cambiar en un jardín. Con un solo volteo suficiente. Le quieres acelerar, puede ser tres veces, pero te cuesta. Ya. El movimiento del equipo te cuesta. Bien. Pago te da las ideas. O sea, con el matadero municipal solucionas tu problema. El asunto va a ser mano de obra, porque el voltear va a ser muy conflictivo, porque yo he trabajado personalmente con eso y es muy, digamos, aburrido en parte. Es muy sacrificado, porque de repente te vas a cansar. Mientras con la máquina, no. Si nadie se cansa. Con la máquina no, pero en este caso estamos hablando de la paz. Un proyecto de lombricultura. La lombricultura consiste en la transformación de la materia orgánica a través de la lombriz roja californiana, que es un tipo de lombriz que se caracteriza por ser muy voraz y además por reproducirse mucho. Perfectamente aplicado en agricultura orgánica o ecológica, porque tiene muy, muy buena cantidad de nutrientes como ser nitrógeno, fósforo. Thank you.